Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de tejidos en crochet, tejidos con David. En el video del día de hoy les voy a enseñar a tejer esta puntada muy bonita, fácil y rápida de realizar. Vamos a iniciar tejiendo una base de puntos altos utilizando cadenas múltiplos de 14 más 8 cadenas que se tejen al final. Yo trabajé esta puntada con un gancho de 2 milímetros y utilicé un hilo acorde pues al gancho. Esta puntada la pueden utilizar para chalecos, para bufandas, para camino de mesas, para jerseys, para carteras también lo pueden utilizar. Bien, enseguida vamos a ver el paso a paso de este bello video, igual de este bello punto. Para el paso a paso voy a utilizar este color y vamos a tejer cadenitas que sean múltiplos de 18, perdón, de 14 más 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí tengo un motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí tengo otro motivo. Ahora voy a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Este es el múltiplo que ustedes van a ir realizando, múltiplos de 14 más 8 cadenas. Ahora tejo 1, 2 cadenas. Y en la cuarta cadena, 1, 2, 3, en la cuarta cadenita voy a tejer un punto alto. Y voy a ir tejiendo un punto alto sobre cada punto de base. Es decir, por cada cadenita que nos vayamos encontrando vamos a tejer un punto alto, ¿sí? Entonces seguimos así hasta finalizar el punto. Bien, ahora vamos a subir con tres cadenas. Giramos y vamos a tejer cuatro puntos altos. Con las cadenas serán un total de 5. 3, 4 y 5. ¿Sí? Con las cadenas serán un total de 5. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a girar, perdón, vamos a contar en la base. 1, 2, 3, 4. En el quinto punto alto voy a tejer un punto alto y nuevamente otro punto alto. Y ahí formaré una V. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Cuento en la base. 1, 2, 3, 4. En el quinto punto alto. Repito tejiendo el grupito de 5 puntos altos. Es 4 y 5. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y yo vuelvo a repetir 1, 2, 3, 4 en el quinto punto alto. Voy a tejer un punto alto, enseguida otro punto alto y ahí formo una V. 3, 4, 5 cadenas y termino tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos acá al finalizar. ¿Sí? Entonces voy a finalizar acá con 5 puntos altos enteros. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Ahí está. Bien, ahora para la siguiente hilera. Subiremos con 3 puntos altos y voy a tejer un punto alto sobre estos puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Recuerden 4 puntos altos enteros más las cadenas, un punto alto. Bien, voy a tejer una, dos cadenas y voy a venir aquí y fijo con punto bajo. Una, dos cadenas. Ahora, tenemos esta V. Vamos al azar y no nos vamos a venir por acá, sino nos vamos a venir por la parte de atrás del tejido y vamos a tomar este punto alto, el primero, con punto alto de relieve, ¿sí? Entonces ustedes lo
separan ahí un poquito y meten. Primer punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Lazo nuevamente. Ahora en este punto alto nuevamente lo tomo. Miren, meto el gancho hacia abajo y subo hacia arriba. ¿Ven? Punto de relieve. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Dos cadenas y estas las fijo en estas 5 cadenas que están aquí. Ahí ven. Dos cadenas, lazo y repito un punto alto sobre estos puntos altos. Un punto alto sobre cada punto de base. ¿Sí? 3, 4 y 5. Una, dos cadenas, punto bajo, dos cadenas y nuevamente voy a explicarles. Aquí hay dos puntos altos, si se acuerdan, 1 y 2. Entonces, aquí ven, tomando este punto alto de relieve, punto alto, enseguida nuevamente otro punto alto, punto alto. Van 4, recuerden, son 7, faltan 3, 5, 6 y 7. Lazada, vengo acá, punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ven? Ahí formamos una escamita más. Una, dos cadenas. Y vengo aquí a fijar con punto alto. Dos puntos cadena. Perdón, punto bajo. Punto alto. Y termino tejiendo puntos altos. Para la siguiente hilera repetiremos exactamente lo mismo en las columnas. Punto alto sobre cada punto de base. ¿Sí? Punto alto. Punto alto. Punto alto y punto alto. Voy a tejer dos cadenas y aquí en el centro, aquí vamos a tejer un punto puff de 4 lazadas. 2, 3, 4. Cierro. 1, 2, 3 cadenas y nuevamente en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4. Dos cadenas. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Cierro con dos cadenas, punto alto sobre estos puntos altos. Entonces vamos a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto de base. Dos cadenas, lazada en el centro, miren aquí, tejemos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? 1, 2, 3 y termino con nuevamente otro punto puff de 4. 2, 3, 4. Cierro. 1, 2 cadenas y tejo punto alto sobre cada punto de base. ¿Sí? Esta es la penúltima hilera que ustedes van a repetir en el motivo. Ahora vamos a tejer la siguiente hilera. Entonces, terminamos tejiendo una cadena y ahora vamos a ir tejiendo un punto bajo sobre cada punto de base. Punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo. Una cadena y ahora vamos a tejer aquí en estas tres cadenas 5 puntos bajos.
2, 3, 4, 5. Tejo un punto cadena y ahora me paso acá y tejo una, 2, 3, 4 y 5. Una cadena y ahora repito exactamente igual. Un punto bajo sobre cada punto de base. Y finalizo en la parte de acá con el mismo Bien. punto. En esta hilera que vamos a repetir es exactamente igual a la hilera donde vamos a iniciar este motivo. Entonces subimos con 3 puntos altos. Y voy a tejer ahora los 4 puntos altos que corresponden al motivo, ¿sí? Esta es la hilera 1 del motivo. Es decir, la hilera 1 donde inicia esta hilera. Porque este es de preparación. Esta es la del motivo. Entonces vamos a iniciar con esta hilera, ¿sí? Entonces vamos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Salto todo esto y en la cadenita que tejimos en el centro, punto alto. Nuevamente lazada, punto alto, ¿ven? Y ahí va quedando, ¿sí? Ahora, 1, 2, 3, 4, 5. Y repito acá los 5 puntos altos. Este es exactamente igual, como les digo, a la hilera número 1, la que repetimos, ¿sí? Esta hilera es exactamente igual a esta. Luego ustedes van a ir repitiendo a medida que vayan tejiendo el motivo para que les quede de esta manera. A mí la verdad me gustó muchísimo este punto, ya que se ve muy elegante, fácil y rápido de tejer. Bien, espero y les haya gustado y si es así no olviden de darle me gusta, comentarlo y compartirlo. Comenten en la parte de abajo en qué proyecto utilizarías esta puntada. Me gustaría leer tus ideas. Un saludo cordial para cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo tutorial.